hace el acuerdo global México-Unión Europea, de todos los miembros de la Unión Europea, y en este, este acuerdo modernizado, porque ya existe, pero se está modernizando, se está incluyendo el tema agroalimentario, porque, por ejemplo, México no podía exportar plátano a Alemania y ahora se va a poder exportar plátano, bueno, a la Unión Europea en general, y ahora se va a poder exportar plátano, es un ejemplo nada más. Entonces, vamos a esperar a que eso es una relación realmente de amistad, una relación de temas comunes, de cooperación, de todo, ¿no? Entonces, por eso yo les decía que impactemos, que realmente este grupo de amistad tenga una razón de ser y pues no que quede sin dejar una huella aquí en el Congreso. Tenemos que aprovecharlo. Y pues les agradezco mucho, vamos platicando, hacemos la minuta y les pasamos los acuerdos. Y si alguien se quiere anotar, por favor anótense aquí con este Santiago. Santiago, gracias por la organización. Y les pasamos las cartas a firma, sí, las que vamos a mandar a Presidencia y a la doctora Sheinbaum para ver si nos pueden invitar, se las pasamos para firma. Sí, por favor, de una vez.